Tras los enfrentamientos armados que dejaron dos muertos en Zacapu y el conflicto entre los habitantes de las comunidades de Comachuén y Sevina, el gobierno del estado reforzó los operativos de seguridad en la meseta Purépecha de Michoacán. Una estrategia permanente de vigilancia en la zona, no solo en la zona de Nahuatzen, Zacapu, sino en la zona de la Cañada de los 11 Pueblos, que corresponde básicamente a Chilchota y en el entorno de los municipios de Tangancícuaro y Zacapu, que son los colindantes. Entrevistados por separado, el secretario de Gobierno, Jaime Darío Ceguera, y el de Seguridad Pública, Javier Ocampo, reconocieron que los problemas originados por la tala principalmente son fuertes, pero ya se están trabajando para dar alternativas de empleo que los disminuyan. Obviamente que el tema de la tala tiene que ver con cuestiones mucho más complejas. Intermitentemente hemos tenido tomas de carretera. Nosotros hemos tratado de ofrecerle a los pobladores de la zona proyectos productivos que tengan que ver con alternativas para que no se dediquen a la tala. Sin embargo, hay comunidades que viven de eso. Está todo en calma, está controlado y están las pláticas necesarias para que prevalezca el orden. El secretario de Seguridad Pública, Javier Ocampo, dijo que en breve iniciará a operar la policía indígena en los 5 municipios con los que ya se firmó el acuerdo, situación que vendrá a disminuir los problemas de inseguridad en la región Purépecha. Para Quasar TV, Sandra Sáenz.